pues está encantada mi vieja con la suerte porque la han cagado como 5 veces. Me pasó en Venecia, aquí en la cara. Estamos llegando al muro de Berlín, viajeros. Al original. Los hombres dan a las mujeres. Sí, pero hay un hombre. Ah, pues se cree mujer. Estará necesitado. La plaza Gendarmenmarkt, construida en el siglo XII, es una de las zonas más bonitas de Berlín. El nombre de la plaza proviene del regimiento Gendarmes, hombres armados que se encontraban encuartelados en ella. Las iglesias gemelas a ambos lados de la plaza se pueden ver de su estilo barroco, idénticas, que se complementan con una torre coronada por una cúpula. La iglesia de la zona norte, aquí les pongo el nombre, iglesia francesa, fue construida para los hugonotes franceses que se trasladaron a la zona en el siglo XVIII. En 1708 la comunidad luterana alemana construyó una iglesia en el sur de la plaza, la iglesia alemana, similar a la francesa, y años después, en 1785, le colocaron una torre prácticamente idéntica a la francesa. La iglesia alemana sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial, y en 1980 fue transformada en un centro artístico, que más tarde se convirtió en un museo sobre la historia de la democracia alemana. En las diferentes plantas del museo se exponen temas como las revueltas de 1848, los estados nazi o la RDA. Entre las dos iglesias se sitúa el Konzerthaus Berlín, sede de la Orquesta Sinfónica de Berlín. Su interior destruido prácticamente por completo durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ser restaurado para volver a utilizarlo. La sala de los conciertos, el museo, de lo que tiene que ver con la política alemana. Resulta que se metió, parte del tour es pasar por la chocolatería más famosa de Alemania, y se metió de ella a tomarle foto y video, porque son famosos también porque hacen los monumentos en chocolate. Entonces aquí les vamos a adherir lo que haya tomado ella de fotos o video, no sé. Lo vamos a adherir, por eso es que venía corriendo. Ahorita vamos al famosísimo Checkpoint Charlie. Entonces para este era el recorrido que tenían que hacer, ven las diferentes medidas de seguridad.
diplomáticos, hay cultura, ¿de acuerdo? Entonces, mira, ¿ves? Si venís por aquí, esta calle es la Friedrichstrasse, que es con la que vemos nosotros ahora. ¿Ves que la caseta que os digo de hoy día no tiene nada que ver con la actividad de seguridad que tenía? Estos tubos que ven ustedes, viajeros, amigos, atrás de mí. Lo que pasa es que como se dice, estás Berlín, está sentada en un pantano, eso sacan el agua del pantano. Cosa. Y dice la guía que cada determinado tiempo los pintan de algún color. Ahorita los vemos de rosita, pero anteriormente los van a ver de azul en otras calles. Cosas curiosas de Berlín. Nosotros, lado occidental. No sé si os fijáis, veis detrás ya el McDonald's. El... Te tomo ahí. Coche guía, ¿no?
queriendo. Está granizando. Ay, pues está encantada mi vieja con la suerte porque la han cagado como 5 veces. Estamos llegando al muro de Berlín, viajeros. Al original. Estados Unidos. En realidad, las ventanas veréis que tiene como agujeritos de metralla, ¿de acuerdo? De los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde? No sé. Mira, mira, por ejemplo, encima de la segunda ventana, esto que tiene allí entre la erosión también tiene unos agujeros más profundos, ¿verdad? Eso es de la metralla de la Segunda Guerra Mundial. O allí arriba de este edificio, después del Ministerio de Aviación nazi, será de la Stasi, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la Franja de la Muerte es menor porque estaba al lado de un edificio que era afín al gobierno. Falló solo por 13 minutos, la bomba explotó, pero Hitler ese día se había tenido que marchar antes. En ese sentido, Hitler fue un señor muy afortunado. ¿No? ¿Veis? Este es el chico que representa, ¿vale? Esto es como se queda en la cervecería Múnich, ¿vale? Porque la bomba explota, como decimos, fallece afiliados al partido, pero Hitler no llega a morir. Se había marchado. Pero como le había faltado tampoco.